Desde hace 10 años, Andrea descubrió su habilidad para las ventas. En ese entonces, ella y su hermana vendían prendas de ropa con las compañeras de la universidad. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, empezaron a pensar que sería buena idea iniciar con algo físico. Así que con el propósito de tener algo para ella y abrirle las puertas a otros emprendedores, decidió iniciar con un bazar. Entonces yo fui a buscar Sociedad Mutualista, que ahí fue mi primera edición. Y sí me dieron lugar, me dieron la oportunidad de entrar. Entré, te digo, me dieron la fecha el 7 de mayo, lo hice con la temática del Día de las Madres. En este primer evento a Andrea le fue muy bien, incluso esta emprendedora reconoce que su arranque fue muy sencillo y desde hace 2 años continuó realizando la labor de organizar un evento como este. Sin embargo, después de todo este tiempo, el primer reto que se le presentó fue recientemente cuando decidió organizar su primer bazar en Cholula. Fue algo totalmente fuera de sí, o sea, porque no nada más fue llegar y rentar el salón, fue lonas, planta de luz, ambulancia, vigilante, el encarpado, el mobiliario, los permisos, o sea, todo fue como algo muy, muy grande a lo que nos aventamos. Pero en este evento, Andy no estuvo sola. El 50% de los emprendedores que trabajan con ella la acompañaron. Y esto lo atribuye a la gran química que han desarrollado en conjunto. Pues Andrea recuerda la lección heredada por su papá: luchar, salir adelante y ser amables. Yo siempre he llevado ese dicho de que No hay por qué ponernos el pie, al contrario, siempre hay que ver para adelante y si yo puedo apoyar a alguien más. Durante el camino de emprender, Andy tuvo algunos problemas con una amiga que no se puso feliz de que ahora tenga la oportunidad de abrir un punto de venta fijo para ella y para sus emprendedores. Pero está segura de que su papi, quien murió hace 3 años, está feliz de todos sus logros. Yo sé que si mi papá ve todo lo que he logrado con mis hermanas, sería el hombre más orgulloso del mundo. El consejo de esta emprendedora es tener paciencia y amor por lo que haces. Y si en algún momento se encuentran con amistades falsas, llevarlo con cautela y manejarlos asuntos con la mente fría para poder tomar decisiones que los lleven a obtener algo mejor. Ser fríos, o sea, en el aspecto de que no tomárselo todo a pecho y que, ok, escuchas, pero lo tomas con ligereza, no siempre enfrascarte en todo, porque si no, sí afecta, realmente sí afecta. Con imágenes de Fernando García, para Mega Noticias, Desiree Gil.